Los vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes estamos aquí, reunidos para mostrar nuestro apoyo a la Revolución Bolivariana. Apoyamos internacionalmente de nuestros pueblos situados en Madrid, España, la candidatura de Nicolás Maduro para las elecciones del próximo domingo 14. A continuación, diversos colectivos, vecinos y representantes apoyarán públicamente la Revolución Socialista y al candidato Nicolás Maduro. Muchas gracias. Bueno, yo soy sindicalista de Comisiones Obreras, soy delegado de aquí, del campo de La Vega, y pido el voto para Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela por los siguientes motivos. Para que los venezolanos no tengan que ser desahuciados de sus casas, como pasa en el Estado español por parte de los bancos y colaborando el gobierno. Para que los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela no sean despedidos por 20 días por año, no hay mensualidades, o sea, por 2 euros. Desde Izquierda Ecologista de Madrid queremos pedir el apoyo para el Partido Socialista Unificado de Venezuela, porque creemos que es un proceso, en el proceso de liberación y de avance de los pueblos latinoamericanos es necesario que en Venezuela vuelva a retomarse esta mayoría y se produzca un avance en la democracia popular, en el socialismo y en la ecología. Buenas tardes, desde el Partido Comunista de los Pueblos de España apoyamos la candidatura de nuestro partido hermano, el Partido Comunista de Venezuela, y a su candidato, el camarada Nicolás Maduro Moros, para que la Revolución Bolivariana sea ratificada y continúe el proceso revolucionario y continúe mejorando el nivel de vida de los venezolanos, aumentando su capacidad de poder estudiar, de poder tener atención médica, de infringir grandes derrotas a la ignorancia y a la miseria y poder cambiar el modelo productivo de la Venezuela rentista y petrolera, de la Venezuela oligárquica de las mises y los techos de cartón, por una Venezuela que sea potencia del siglo XXI, una Venezuela con soberanía alimentaria y que recupere su identidad. Desde Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes, un pueblo de la periferia de Madrid, apoyamos la candidatura de Nicolás Maduro porque tenemos muy claro que en la historia los avances sociales y los derechos democráticos que se conquistan están en continuo peligro. El pueblo de Venezuela no puede pensar que los grandes avances que ha habido estos 10 últimos años son avances que no pueden ir para atrás. Tienen que tener muy claro que la unidad del pueblo, el avance de la lucha popular es imprescindible no solo para mejorar, sino para mantener lo conseguido. Y eso solamente lo conseguirán con el voto a Nicolás Maduro. En España tenemos desgraciadamente muy presente cómo derechos sociales, derechos laborales y derechos sindicales que se han conquistado duramente a la salida de nuestra dictadura que sufrimos durante 40 años, están siendo derrotados por la ofensiva de la derecha, por la ofensiva neoliberal. El pueblo venezolano debe tener muy claro que o se moviliza y sigue apoyando y sigue conquistando la libertad, o todos los derechos conquistados hasta ahora pueden ser eliminados de un brochazo en caso de victoria de la derecha. Adelante. Me dirijo al pueblo venezolano y al pueblo español. Solamente darle las gracias al pueblo venezolano, a los trabajadores de Venezuela, porque no sé si ellos lo saben, pero su lucha es fundamental para Europa. Ellos son la barrera de contención de la amenaza que supone lo que el compañero anterior ha explicado perfectamente, la desaparición de todos los derechos de las personas y de los trabajadores. Por tanto, yo quiero que todos cerremos los puños para que la clase obrera venezolana gane las próximas elecciones. Todo el mundo sabe de quién está detrás de la clase venezolana o quién la apoya hoy. Esa clase venezolana que ha resurgido con fuerza con Chávez, ahora sigue con Nicolás Maduro, pero fundamentalmente la clase obrera venezolana, los trabajadores de Venezuela como los de España, los de México, los de Irlanda. O sea que desde el Partido Comunista de España, un abrazo para todos los trabajadores de Venezuela y para sus representantes. No os olvidéis de ser democráticos, profundamente democráticos. Los comunistas, los socialistas, los anarquistas, los trabajadores, no tenemos que temer a la democracia, a la claridad y a la transparencia. Desde Juventudes Socialistas de Sanse y el Partido Socialista de Sanse apoyamos la candidatura de Nicolás Maduro para las elecciones del 14 de abril. Y entendemos que debería ser el mismo gesto que deberían tomar el Partido Socialista Regional y Nacional. Apoyamos la candidatura de Nicolás Maduro porque entendemos que Hugo Chávez reconquistó para los venezolanos lo que nosotros, Europa, le habíamos estado quitando durante tantos años, que es la dignidad, esa dignidad que Bolívar dio a los venezolanos y tanto tiempo ha costado recuperar. Que el discurso de Chávez no es un discurso vacío, vacuo, porque eso se ha demostrado a lo largo de los años con la conquista de las elecciones presidenciales de Ecuador, en Perú, en Brasil, en Chile, en Bolivia. Es un discurso de izquierdas que devuelve la dignidad al pueblo, que permite avances sociales, que acaba con las desigualdades, que reduce la pobreza, y no podemos permitir que el capital devuelva a Venezuela al siglo XX, porque si Venezuela vuelve al siglo XX, Europa también se hunde, porque nosotros queremos que cuando recuperemos el poder, cuando la izquierda llegue al poder otra vez, nuestros aliados sean América Latina, Nicolás Maduro, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, y no queremos depender del capital como hemos estado haciendo tanto y tanto tiempo. Así que, sin fisuras, apoyamos la candidatura de Nicolás Maduro.